Gracias a nuestro control. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más, no importa la hora. Hoy es viernes, fin de semana. Un saludo para toda la gente linda. Un saludo para todo el mundo. Un saludo super mega especial para toda la gente. No importa el lugar donde se encuentre, no importa dónde esté, no importa la hora en que escuche este programa, sienta el poder de la energía cósmica, llénese de una fuerza diferente y recuerde, amigo mío, siempre mirándose en un espejo, no hay penas para un guerrero. Un luchador por la vida no se vence. Un luchador, un emprendedor, un grande no se vence. Y un gran guerrero no pelea por pequeñas victorias, sino por grandes batallas. Amigo mío, buenas tardes, buenas noches. Un saludo gigantesco aquí desde Bogotá, Colombia. Comienza la rumba del viernes. Yo voy a comenzar una rumba doble. Con permiso de toda la audiencia de Radio Cordillera y Radio Cronos en todo el mundo, voy a empezar la parranda. Más tarde llevo otra parranda a otra parte. Sí, vamos a darle una sorpresa a Michael. Pero bueno, no, vamos a comenzar. Voy a comenzar este programa con permiso de todos los oyentes, dedicándole este tema a mi hijo, que está cumpliendo años y que le deseamos, con mi nieto Martín y toda la gente de Wicca, y con Junior. A Junior no le encantan mucho los vallenatos, pero a él le llegará su cumpleaños también y le vamos a llevar una parranda doble. Para Michael, esto es a nombre de toda la gente que lo amamos, lo queremos y lo queremos felicitar indudablemente, y queremos decirle que es un bacán, que es un chévere, que qué rico compartir con él. Y bueno, él maneja Radio Cronos, se encargaba de manejar la emisora Radio Cronos. Este es un tema chévere para este momento, así que Michael, un abrazo gigantesco y bueno, disfrútelo, déjelo rodar. Bueno, después de esto, no, pues uno prende la rumba y vine a acompañarlos un ratito y después pues a seguirla pasando bien. Invitación que hago extensiva a cada persona que escucha este programa, a cada ser humano, a cada persona en cualquier rincón del mundo donde esté, trate de, a pesar de las situaciones y la incertidumbre con que está viviendo el planeta Tierra y tantas injusticias y tantas cosas difíciles, pues amigo mío, por un momento toca tratar de vibrar en una escala diferente. ¿Qué hacemos si nos dedicamos a sufrir todos? Esto es tatemaejón. Es suficiente con que uno sufra para venderle sufrimiento a otro. Por eso no estoy de acuerdo con la política de algunas agencias de periodismo que muestran unas cosas dantescas, de verdad. Venga, ¿uno a quién le hace publicidad cuando muestran cómo cogieron al periodista y lo mataron? Hombre, eso no se debe hacer, pero no muestre eso. ¿Para qué lo muestra, sí o no? Haga un comentario, haga alusión al tema, pero bueno. En fin, hoy es viernes, amigo mío, pase con la persona que ama, no pelee con la persona que ama, no discuta con su familia. Ok, va a pelear, pelee media hora, pelee una tarde. Póngase de mal genio 3 horas, pero ya párela. Sí, ya no se amargue más la vida entrando en un conflicto, peleando, vociferando, discutiendo y enganchándose en una pelea y todos los días el mismo cuento. Mire, a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Si usted tiene una relación pareja tormentosa, de solo problema, de solo amargura, sepárese. Si usted es una persona de mal carácter, de mal genio, que a toda hora pelea por todo, se irrita, se jala los pelos, se rasguña, se corta las piernas, hombre, relájese, hoy es viernes. Hay que vivir un poquito la vida, hay que disfrutar. Venga, uno debe aprovechar cada segundo que tiene para disfrutar, porque puede llegar el día que uno no tenga nada que disfrutar, ¿no? Si cae un meteoro en el planeta Tierra y se acaba el 80% de este mundo, el 20% de los que sobrevivan, esa gente le va a tocar muy duro. ¿Cuánto tendrían ellos? 5 segundos para disfrutar de la vida. Amigo mío, sería una amargura, ¿sí o no?
Hombre, diviértase, disfrute de la vida, pásela bien, hay mucho que hacer este fin de semana. Comparta con su gente en la casa, trate de compartir un poquito con toda la gente que le rodea. Disfrute lo que tiene para disfrutar, comparta lo que tiene que para compartir y haga las paces. Va a llegar Navidad, va a llegar Año Nuevo. Ok, mire, si se va a separar, sepárese en esta fecha. Así no le va a afectar tanto a ninguno de los dos, porque de aquí a diciembre ya se consiguió el reemplazo. Pues estamos en finales de agosto. Si se separa uno la semana entrante, entonces, bueno, se separó en agosto. Septiembre le dio la tusa del amor y la amistad. De pronto ahí puede encontrar un clavo, saca otro clavo, o lo hunde más, dicen por ahí. Pero bueno, en septiembre pueden haber coqueteos. Ya pasó un mes y ya como que... Hoy en día ya no debe ser como antes, que la gente se quedaba de duelo de amor 5 años. Nada que va. Ya llega octubre y ya como que la situación se maneja más relajadamente. Llegó noviembre y fijo en diciembre ya hay otra boda en progreso. Aunque a veces hoy por hoy no, pues hoy por hoy es rapidísimo, ¿no? Venga, ¿cuántas llantas tiene un carro? No, señor, un carro tiene 5 llantas. Ah, ¿se da cuenta? Las 4 y la de repuesto. Bueno, entonces hay que pasar muy bien, no me voy a meter más en líos porque me meto en unos líos tenaces. Invitación para toda la gente, mañana sábado, 9 de la mañana, 3 de la tarde, en todas las sedes de Wicca, a partir de las 9 de la mañana, sábado, fin de semana, ya no es puente, afortunadamente tenemos 5 o 6 semanas seguidas sin puentes, y podemos trabajar, hay que poner la casa al día, hay que limpiarla, arreglarla, empezar a prepararnos para el otoño, posteriormente... a iniciar la decoración de Halloween. Bueno, pero antes de Halloween, prepararnos para el día del amor, día de la amistad, día de sexo. Entonces hay que comprar condones, hay que comprar anticonceptivos, hay que comprar la pastilla de antes, perdón, la de antes y después. Sí, en serio. Una invitación para todo el mundo, mañana, sábado, fin de semana, a partir de las 9 de la mañana, en donde queden los bonos, allá los encuentra. Invitación para toda la gente, diviértase, pásela bien, disfrute de la vida, gócese la vida. Esa es la invitación para los oyentes. Y una invitación a toda la gente, el lunes, 7:30 de la mañana. Mundo, buenos días. El oráculo, a partir de las 7:30 de la mañana, el lunes, en Radio Única de Todelar y a través de nuestra emisora www.radiocronos.com.co para todo el planeta Tierra. Y bueno, ojalá este fin de semana la sabiduría del mundo trate de hacer que se alivie tanto problema, y un mensaje para el presidente Putin, aunque nunca le llegan los mensajes a él, ¿no? Uno lo dice realmente, venga hombre, no haga lo mismo que le hicieron, en serio, la gente no tiene la culpa de lo que los países tratan de hacer. Al menos no les vaya a quitar el gas a la Unión Europea, porque hay muchas familias que tienen calentador de gas y puede llegar un invierno muy trágico, y no vale la pena que alguien lleve sobre su espalda una situación tan complicada como esa. Por lo demás, hombre, listo, pero sí, ese cuento está complicado. A toda la gente linda los invito para que nos agregue a dos Skype. El Skype de Radio Cronos es radio.cronos. Lo que voy a decir no es con el ánimo de maltratar a nadie, sino es con el ánimo de explicar. De pronto en el lenguaje uno dice radio.cronos, entonces mucha gente escribe radio.punto cronos. Pues sí, es una cuestión de pronto, pues uno está diciendo exactamente eso, radio.cronos, pero no especifica que es el punto del signo, del símbolo, no la palabra. Radio, punto, como el punto aparte, el puntito, el símbolo de punto, radio.cronos. Ese es nuestro Skype para la emisora Radio Cronos los días lunes, martes, miércoles en la mañana a las 7:30. El Skype para estar conectados con Wicca, todo lo que tiene que ver con los pedidos y los envíos y las cosas que ustedes necesitan en diferentes lugares del mundo,
es Wicca Express. Ahí lo encuentra en la página de internet también y puede agregarnos a su Skype y estar conectados. A todos los oyentes les pido un favor: si usted tiene su teléfono celular, baje la aplicación de Radio Cronos a través de Google Play y le queda allí la aplicación para que no tenga que buscarnos en el navegador de su celular. Simplemente ahí está Radio Cronos, oprime y queda conectado con la emisora las 24 horas del día. Un favor para todos los oyentes, es un favor simple: agréguenos en el canal de YouTube, suscríbase a nuestro canal de YouTube, solo tiene que dar un clic, no más. Bueno, los invito para que dé dos clics: un clic para suscribirse y un clic a los patrocinadores que aparecen ahí en el video de YouTube. Igual estamos en Facebook y mucha gente me regaña: Omar, pero usted, ¿por qué no habla? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no chatea? Amigo mío, si tuviese tiempo me dedicaría a chatear 24 horas al día. En serio. Ahí aparecemos de a momentitos a través de Google Más, diálogo con algunas personas los días, fines de semana que me encuentran conectado. Tratamos de dialogar de a poquitos, pero es que a veces es muy complicado. Quiero aclararle a todos los oyentes, yo no abro o no soy... ¿Cómo explico esto sin ánimo de incomodar a nadie? Ni tampoco de dármelas de mucho café con leche, no. No soy la persona encargada de mirar los correos electrónicos. Entonces hay mucha gente que me regaña, que porque me ha mandado un correo hace 6 meses y unas cosas y que yo no lo leí. No leo, yo no abro los correos electrónicos. Entonces los correos que son para consultas, llegan para consultas, me los filtran. Hay otros correos que no, realmente mire, son casi 5 o 6 mil correos diarios que están llegando a Radio Cronos, es muy complicado y que realmente pues no puedo atender consultas a través de ese medio porque no tendría tiempo, de verdad no existiría el tiempo. La gente que quiera consultas por internet, ahí está el link exclusivo para consultas por internet. De lo demás le ofrezco disculpas a los oyentes que de pronto escriben con el ánimo de encontrar una respuesta y quisiera, pero realmente no soy la persona que revisa todos los correos y los filtra. Pues sí, si no sería medio complicado. Quisiera de verdad poderle contestar a todo el mundo, pero es que son casi 5.000 correos diarios. Pero bueno, aquí estamos, les doy lo mejor a través de la radio, que va para todo el mundo, y en muchas ocasiones a través de los programas, usted encuentra la solución al problema si aplica lo que uno habla a su vida. Invitación mañana a partir de las 9 en punto de la mañana para toda la gente, sábado, fin de semana, 9 de la mañana a 3 de la tarde en todas las sedes de Wicca. Invitación para toda la gente y no importa el lugar donde usted se encuentre, mañana sábado, 9 de la mañana, 3, los teléfonos 616-7830, en Venecia, 563-0550, en la calle 45-705-0251, en el Restrepo, 278-6176, en Bosa, 776-4822. En la ciudad de Medellín, 231-8250, y en la ciudad de Cali, 654-3295. Donde Junior, 703-0251. Donde Junior, en la 44. Bueno, me voy. Me voy a ir a celebrar el cumpleaños a Michael. Y a toda la gente linda los invito para que se divierta, para que la pase bien, para que disfrute de la vida, para que se goce la vida, para que pase un fin de semana excelente. Y amigo mío, nos encontramos el lunes 7:30 en punto de la mañana a través de Buenos Días Mundo y el Oráculo para empezar la noche de novilunio y disfrutar de la vida. Invito a los oyentes, quedan algunos bonos, vale la pena ese regalo de Wicca cuando estamos entrando al otoño. Nuestro control aquí en cabina, señor, muchas gracias. Mario, muchas gracias. Michael, ya nos vemos.